interesante, interesantísimo. Hacía tiempo que yo ya conocía a Todd Olivo, sabía que era lo que se dedicaba y cómo lo hacía, y esta vez he podido comprobar de manera efectiva cómo es todo lo que está haciendo. Creo que es muy importante y muy interesante. Me gusta que hay una disposición muy personalizada para la finca, es decir, han explicado que están diseñando este tipo de plantación con estos volúmenes de copa, con este manejo para esta finca determinada, y que dan un trato muy personalizado a cada finca. Eso es una cosa importante. Hombre, está bastante bien, hay que actualizarse, que no nos podemos quedar atrás. La modalidad de olivas que mantenemos en la mayoría de los sitios, que es el cotidiano de toda la vida, y como se está poniendo el mercado, pues también hay que innovar, maquinaria y demás, y está un poco... La rentabilidad es lo que todos miramos. Entonces, pues, si bajamos los costes de producción, aunque la producción no sea muy, muy elevada, pues es mejor para el agricultor. Riquísimo, me gusta mucho el árbol sana, esa dulzura que tiene, esa suavidad, pero ese poquito de picante que tiene al final, me parece un aceite estupendo. Muy bueno, muy bueno. Y el multivarietal, que no lo había probado, me ha parecido un aceite fantástico. Muy bueno. Tienen muy buen bouquet, y entonces están bastante buenos, muy buenos. Bueno, todo lo que sea investigación práctica, como hace esta empresa, muy bien, lo veo muy positivo.